Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a otra reseña de Luis Carlos Aliaga Núñez del Prado para catálogos, juguetes y coleccionables y más. Esta vez vamos a hacer una reseña de dos bootlegs de Caballeros del Zodíaco. Los vamos a abrir, los compré hace mucho tiempo y vamos a ver cómo están. Quédense para verlos. Muy bien amigos, ya que estamos con estos personajes de Caballeros del Zodíaco, ante todo quiero decirles que realmente, bueno, no soy coleccionista, pero admiro mucho esta serie de Caballeros del Zodíaco, me parece fantástica y sobre todo su banda sonora es realmente épica. Estamos acá con justamente este bootleg, no colecciono figuras, ¿por qué? Porque no me gustaron al comienzo, o sea, las vi muy rígidas, etcétera, ¿no? Entonces no las compré y bueno, tampoco las compro ahora, que más que todo me ocupo de la de lo que es tecnología, pero me gusta mucho Caballeros del Zodíaco, ¿no? Justamente este son bootlegs, me pareció interesante cuando las vi, porque estaban pues en unas posturas diferentes, ¿no? No tan acartonadas como las que veíamos originales. Pero en este caso pues las compré para ver cómo eran, ¿no? Y bueno, pasó tanto tiempo que realmente recién hago. Acá dice pues Pegasus Realistic como buen bootleg, tiene una tarjeta que se ve dentro que no corresponde al personaje, ¿no? Aquí está. Vamos a ver lo que tiene detrás. Acá está nuevamente, bueno, el caballero de Pegaso, el Seiya, justamente los caballeros del Zodíaco, dice en español, y en japonés también, obviamente. Dicen las articulaciones, pero yo he tratado de ver a través del blister y no veo que tenga esas articulaciones. Aparte de eso, vamos a ver que vamos a acercarnos un poco y vamos a ver pues qué tienen los otros personajes de la saga. Obviamente, tenemos a Shiryu, el dragón, ¿no? Tenemos a Cisne, Yoga, tenemos a Andrómeda, tenemos a Fénix, a Ikki, ¿no? Pues básicamente, y acá abajo dice, bueno, algo en chino, me imagino. Dice, small parts of Michael's arm is swallowed by children. Que pequeñas partes pueden ser causar daños si son tragadas por los niños. Y que ahí está, bueno, que puede variar de acuerdo a las ilustraciones, pero parece que así es. Y acá dice que no está permitido para las ventas y distribución en los Estados Unidos, Canadá o Europa. Made in China, el número, etc. Warning, bueno, y todavía el código de barras. Pues como vemos, pues es un producto que no está hecho ni para Estados Unidos, ni Canadá, ni tampoco pues para Europa. Entonces, como ya eso dice mucho, ¿no? Pues bueno, vamos a abrirlo para ver qué tal está. Y para ver por qué me gustaron en esa época estas figuras tan simples y baratas además, ¿no? Porque ya les había dicho que contenían unas... parecían que se podían hacer unas escenas interesantes de con ellas. Muy bien. Las que son un poco suaves. Ahí está. Y aquí está. Acabamos de llegarlo después de muchos años al caballero de Pegaso, ¿no? A Seiya. Y obviamente, bueno, vamos a ver qué cosas tiene, qué articulaciones tiene en todo caso, pero ahí está. Vemos que el plástico del cuerpo es un plástico vacío, que está unido por tornillos, tiene tres tornillos acá, ¿no? Es ya pues, el casco no corresponde a las 12 casas, ¿no? Vemos que, bueno, vamos a observar, vemos que tiene articulación en la cabeza. También tiene ahí, ya podemos ver algunas articulaciones en el hombro, ¿no? Pero no tienen codo, pero también me parece que tienen en el hombro y también en la rodilla, ¿no? Bueno, vamos a observarla de un poco más cerca para ver qué tal es el detalle escultórico. Ahí está. En realidad, pues podríamos decir que son pequeñas estatuas cuya calidad, bueno, no es tan buena. Pero sin embargo, pues tiene algo, ¿no? Ahí está. Acá vemos este pequeño defecto que se está abriendo, ¿no? Se está abriendo el cuerpo. No sé si será por el tiempo o realmente era así. Entonces podemos observar acá que tiene pues esta articulación de hombro, ¿no? Permite hacerla, ponerla en ciertas posturas. También vemos que tiene acá otra articulación de hombro, ¿no? Y por último, pues tiene las articulaciones en las rodillas, están acá, en ambas rodillas, y el detalle, ¿no? El detalle de la armadura. Bueno, vamos a colocarla. Se coloca, bueno,
Ahí está, bastante bien, por lo visto. Y vamos a ver la tarjeta que trae consigo, que como ya les había mencionado, pues no corresponde al personaje. Vamos a ver. La tarjeta está acá, ¿no? Es una pequeña tarjeta de un cartón un poco de no muy buena calidad, pero tiene un efecto interesante. Dice, pues, Card celestial, ¿no? Vemos que es Mu de Aries, el que está. Ahí está, tiene un símbolo además, y atrás sí corresponde a Seiya de Caballeros del Zodiaco. El cartón es de muy mala calidad, ¿no? Realmente. Esto tiene restos acá de la cinta adhesiva que tenía. Está todo un poco pegajoso, ¿no? Ahí está. Entonces, este es Seiya, el Caballero de Pegaso. Y ahora vamos a ver qué ocurre con Yoga, que está acá. Vamos a ver. Muy bien, también tenemos a Yoga, pero fue los dos únicos que compré. Como ya les estaba mencionando, más que todo, pues por estas posturas mucho más naturales que sus contrapartes originales. Vamos a observar de que también trae una tarjeta. Tiene Cygnus, el caballero cisne, ¿no? De Caballeros del Zodiaco. Y en la parte de atrás lo mismo que el anterior, ¿no? Un Pegaso que no corresponde al personaje que viene en la caja, obviamente. Aquí está nuevamente los personajes que acompañan a la Wave, digámoslo así. Y nuevamente las advertencias que ya las hemos leído en la anterior caja. Vamos a proceder a abrir este blister, que como ya les he dicho ya, también estos blisters envejecen muy mal, ¿no? Porque por la calidad de plástico, básicamente, pues vamos a secarlos con el blister. Muchos años. Toda esta altura en especial de Yoga también es igual, ¿no? Que se encuentra, pues, a ver. Vamos a... Ahí está. Bueno, me gustó esta figura de Yoga porque realmente pues también, ¿no? Se encuentra pues en una postura de batalla, ¿no? En la cual está haciendo polvo de diamantes, aparentemente. También viene con una tarjeta que vamos a pasar. Está bastante bien pegada la tarjeta, con una cinta que no permite sacarla muy bien. Vamos a tratar de... Es imposible no destruirla. En todo caso, ya está. Nuevamente la tarjeta, bueno, hace alusión a otro personaje. Dice Saint Seiya de Movie 2. Ahí está. Y acá atrás nuevamente Pegaso. Ahí está. Bueno, vamos a observar que nuevamente, al igual que en el otro caso, al igual que Seiya, este cuerpo se encuentra unido por tornillos que están acá. Este es un cuerpo vacío que vemos que también está separando, repito, no sé si será por el tiempo, los tengo mucho tiempo guardado ambos blisters guardados, pero se está separando, ¿no? En todo caso, vamos a observar un poco las articulaciones que tiene. A ver, bueno, en este caso, al igual que en el caso de Seiya, tiene articulación de cabeza y bueno, no permite, están unidos los brazos al cuerpo, pero ya no permite moverlos porque están unidos, como ven. También tienen articulaciones que no son de rodilla, ¿no? Sin embargo, giran las rodillas. Ahí está. El trabajo escultórico, como ya les he dicho, pues me gusta porque están ejecutando, ¿no? Ahí está su golpe. Ahí está, ¿no? Y también, bueno, porque son fáciles de parar. Se los puede colocar en diversos sitios para lograr efectos fotográficos interesantes, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Estas son las dos figuras que las tenía guardadas hace mucho tiempo. Como ya les decía, bueno, no sabía si valía la pena o no hacerles una reseña, pero me parece interesante, sobre todo para ver. Y bueno, ahora que está cobrando interés también el bootleg, entonces vemos pues esta alternativa que se dio hace mucho tiempo. No sé si ahora estén en el mercado o no, pero me parecieron interesantes en su momento y me siguen pareciendo interesantes ahora. Muy bien, espero que les haya gustado. Soy Luis Carlos Alega Núñez de Prado, para Catoys, Juguetes y más. No se olviden de suscribirse. Tenemos otro canal de Star Wars Cusco Collection, del Museo Illapa, donde tenemos también muchas reseñas sobre naves y todo eso que nos interesa bastante. No se olviden de ponerle me gusta además para poder permitirme
saber que les está gustando este tipo de reseñas y en los comentarios saber qué les gustaría ver. Muy bien, amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho.